Hola amigos, bienvenidos a la explicación de estos ejercicios rápidos de calentamiento de 5 minutos. Si ya has hecho nuestros ejercicios de 10 minutos de calentamiento, tanto la primera como la segunda parte, seguramente ya sabes cómo hacer estos ejercicios y no tendrás ningún problema. Aún así, te recomiendo que si es la primera vez que ves este video, lo veas completo y ya después solamente veas los 5 minutos de calentamiento y ya puedas parar el video. Así que si ya sabes cómo hacerlos, si ya has venido aquí por segunda vez, ya puedes ponerle stop a este video y ya tuviste tus 5 minutos de calentamiento. Y si es tu primera vez en estos ejercicios, e inclusive la primera vez que ves nuestros ejercicios y nunca has visto todos los ejercicios que tenemos de calentamiento de 10 minutos y otro que tenemos un poco más completo, te recomiendo que te quedes a ver esto que te voy a explicar. Y bueno, lo primero que quisiera explicarte es por qué hice estos ejercicios, por qué 5 minutos de calentamiento. Bueno, como ya hemos visto, los 10 minutos de calentamiento les han servido a muchos, pero aún así algunos me han comentado que a veces les es un poquito difícil o casi imposible poder detenerse a calentar esos 10 minutos o 20 minutos y no tienen tanto tiempo. ¿Por qué?
hay que hacer cosas de la escuela, del trabajo. Simple y sencillamente se les complica. Pero creo que 5 minutos te los puedes dar y créeme que 5 minutos son mucho más que no hacer nada. Sobre todo si te vas a poner a cantar. A lo mejor ya estás a punto de cantar y no has calentado. Creo que 5 minutos los puedes tener. Y créeme que es bastante bueno poder calentar aunque sea 5 minutos, aunque lo ideal siempre serán 20, 30 minutos o hasta una hora de calentamiento. 5 minutos son bastante buenos a no hacer nada, créeme. Hacen gran diferencia 5 minutos de calentamiento que llegar a cantar en frío. Así que por eso es que hice estos ejercicios para todos los que se les está complicando el tiempo y que a lo mejor no pueden estarlo haciendo los 10 o 20 minutos diarios, por lo menos a 5, y estos 5 te ayudarán a tener a tu voz en muy buena condición. Y bueno, un punto importante que debes de saber es que al hacer 5 minutos de ejercicio, hicimos 3 diferentes ejercicios, uno de ellos doble, que es el de burbujas, o sea, en total son 4 tipos de ejercicio, pero para lograr meterlos y comprimirlos en 5 minutos tuvimos que hacer un poco más rápido las escalas. Esto en realidad solamente es cuestión de entrenamiento. Si tú ya has hecho los ejercicios de 10 minutos, no te va a costar tanto trabajo. No es tampoco que hayamos ido súper rápido, pero sí te va a exigir un poquito más. Así que si, por ejemplo, tú vienes aquí y te gustan estos ejercicios, te recomiendo, si tienes el tiempo, que vayas a hacerlos de 10 minutos durante un tiempo, no sé, unas semanas, a lo mejor un mes, y ya después vengas a hacer esto, porque sí tienen algo extra. Así es de que yo les dije que sería la cuarta parte de ejercicios de calentamiento. Sí lo es. Lo que pasa es que es la cuarta parte porque no son tampoco como tan fáciles de hacer a la primera. Inclusive si nunca has hecho ejercicios de calentamiento y quieres tomar estos como los primeros, no hay problema, solamente no te desesperes y trata de ir poco a poco con los ejercicios para que no te sea complicado. Ahora, como te digo, si tienes el tiempo, primero los de 10 minutos y después toma estos de 5 minutos. Pero bueno, no te quiero asustar, simplemente vamos un poquito más rápido con las escalas. Eso también es parte del entrenamiento de la voz. Pero si solamente te queda más que hacer estos ejercicios de 5 minutos, no hay ningún problema. Solamente es que te adecúes a los ejercicios, que te acostumbres y podrás lograrlo sin ningún problema. ¿Okay? Bien, ahora les explico, para los que no sepan o nunca hayan hecho nuestros ejercicios de calentamiento, les explico cada uno de ellos. Son 3 diferentes, la M, las burbujas y la lengua. El primer ejercicio de la M es muy sencillo, solamente tienes que cerrar tu boca, separar tus dientes, bajar tu lengua y hacer una M interna sin abrir la boca. Como una M, como si hicieras el sonido de una vaca. ¿Ok? Y entonces ahí vas a hacer. Siempre haciendo un espacio en tu boca. Por eso es que separamos un poco los dientes para crear un espacio más grande en tu boca. Siempre boca cerrada y la lengua lo más abajo posible para crear ese espacio. ¿Ok? El segundo y tercer ejercicio, que es el mismo, es el de burbujas. Y este es un ejercicio bastante bueno que lo hemos puesto en todos nuestros ejercicios de calentamiento, ya que es uno de los más efectivos que te puedes encontrar. Si los haces correctamente, créeme que te darán muchos muy buenos resultados. Y el ejercicio simplemente es hacer esto. Inclusive puedes ayudarte si se te complica a poner tus dedos aquí para hacerlo más fácil. Y es lo único que tienes que hacer. Muy importante buscar el sonido en tus labios. No se trata de echar aire. No. Si te fijas, ni siquiera estoy inhalando y ya estoy creando un sonido. El sonido se crea en esta área y eso te ayudará a calentar en el lugar adecuado, que es el área de resonancia y no en la garganta. ¿Ok? Ok, de eso se trata el ejercicio. Y si tienes alguna duda, porque a muchos les ha surgido duda y se les hace complicado hacer este ejercicio, por aquí te dejo una explicación más extensa de cómo hacer este ejercicio de burbujas que te puede ayudar. Y algo muy importante, por todas las preguntas que me han hecho, es que sé que al principio puedes batallar y se te puede apagar un poco el sonido, hacer. Sí, no te preocupes, eso sucede, es muy común, pero con la práctica podrás hacerlo mucho más fácil. Y checa el video, este video te puede ayudar a tener algunas tácticas para lograr mejor este ejercicio. Y bueno, por último, el ejercicio de la lengua. Este es muy sencillo, lo único que hay que hacer es sacar tu lengua como a la mitad de lo que normalmente lo sacas. Y vamos a rodear la lengua con los labios para que no haya entrada ni salida de aire. Los labios alrededor de la lengua.
Y lo que estamos haciendo es bloquear nuestra boca para que el sonido se vaya por el área de atrás y llegue hacia la nariz. De esta manera trabajaremos con el calentamiento del área de mezcla y de cabeza, que es el área de los pómulos y la nariz. Y bueno, lo que hacemos es otra vez el sonido de la M, pero en este punto lo vamos a sentir no aquí en la boca, sino más en el área alta, que es el área de la mezcla, o sea, más hacia aquí. Y lo que puedes hacer para empezar a crear el sonido es hacer el sonido de la vaquita. Y ahí vas a sentir, si pones tus dedos aquí y tocas tu nariz, vas a sentir la vibración de tu sonido. Y entonces haces tu escala. Okay. Dato importante, esta es la escala más complicada y como es la última, quizás te lleve un poquito a entender la forma en la que está hecha. Es un poco compleja porque hacemos 9 tonos, que son do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, y regresamos do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Okay. Entonces, es un poquito compleja, no te vayas a desesperar. Trata de irla aprendiendo, pero esta escala te va a hacer trabajar un poquito más duro. Aquí es donde les decía que se vuelve un poquito más complejo, pero vale la pena que lo intentes para que hagas que tu voz trabaje mucho mejor. Y bueno, espero que te sirva muchísimo este ejercicio de 5 minutos, sobre todo para ti que a veces no tienes el tiempo suficiente para practicar con tu voz o para calentar antes de cantar. 5 minutos son más fáciles de tomar y hacer un calentamiento rápido. Créeme que te va a servir muchísimo y ya sabes, pues a lo mejor puedes, aunque tengas el tiempo muy apretado, en lo que guardas tus cosas, en lo que preparas algo, tienes fácilmente 5 minutos en lo que puedes poner los ejercicios y estar practicando. Y de esa manera no abandonar tus ejercicios vocales y sobre todo calentar antes de cantar, porque es mejor 5 minutos de calentamiento que no hacer nada y entrar en frío a cantar. Así es de que, pues bueno, espero que te sirva muchísimo. Y bueno, si ya es la segunda vez que ves este video, pues ya sabes que puedes parar el video terminando los ejercicios. A los 5 minutos se termina, ya puedes parar el video y así ya no perder más tiempo. Pero sí es importante que hayas venido a ver la explicación del video, porque nunca está de más saber algunos detalles. Y pues bueno, yo me despido. Recuerda suscribirte, darle click a la campanita, dejarnos comentarios. Ya sabes que aquí abajo en la descripción también dejamos algunos links que te pueden servir, porque recuerda que tenemos también un curso de canto que por aquí te lo dejo. Ese te puede servir muchísimo. Si ya te gustó este ejercicio de calentamiento, te recomiendo vayas a ver nuestro curso de canto. Es gratis y ya lo tenemos listo. También visita nuestras redes en Instagram. Si tú me sigues, yo te sigo. En Facebook ya estamos empezando a subir poco a poco nuestro curso de canto también de forma gratuita, por si quieres seguirnos. Y pues por todos lados vamos a tratar de tener información y compartir todos estos videos y tratar de seguir hablando un poco más de la voz y todo lo que tiene que ver con ello. Y también un poco de entretenimiento que tiene que ver con el canto, ¿ok? Bueno, yo me despido, cuídense muchísimo. Si pueden, visiten mi otra página que está por aquí y aquí les dejo más videos que les pueden servir. Cuídense mucho, nos vemos a la próxima. Bye.